Está muy oscuro. Pero parece que es un tigre. Dio cuenta de un buen número de gallinas. De todas formas, de noche es muy peligroso seguirlo. Mañana veremos. Vamos, hijo, apúrese. Ya vengo, padre. Estas huellas son frescas. Debe andar por aquí cerca. ¡Allí está! ¡Le dio, padre! ¡Le dio! Solo llevó un buen susto. ¡Arriba! ¡Vamos a seguirlo! ¡Hijo! ¡Espere! Parece que alguno de los balines le dio. ¡Un loro! ¿Se salvará? Creo que sí. Solo tiene una herida en el ala. No te preocupes. Yo te cuidaré. Y seremos grandes amigos, ¿eh? Padre, ¿qué le pasó a aquel tigre? ¿Por qué nos atacó? Ese tigre es malo. Está buscando presas fáciles. Por eso ataca a las gallinas. Si vuelve, hay que matarlo. Bueno, ¿y cómo le llamas a tu amigo? ¡Pedrito! ¡Pedrito! ¡Ah! ¡Rica papá, papá, Pedrito! ¡Ah! Así que Pedrito, ¿eh? Mire, padre, como toma té con leche. ¡Té con leche en casa! ¡Ah! ¡Pedrito! ¡Té con leche en casa! ¡Qué rico! Padre, ¿usted cree que el tigre vuelva? No sé. Rica papa, tengo leche, el tigre. Tengo leche, rico. Pedrito, ¿a dónde vas? Vuelve pronto. No te oigo. ¡Té con leche! ¡Qué rico! ¡Es que soy sordo! ¡Acércate más! ¡Eso es! ¡Más cerca! ¡No te oigo! ¡Ven acá! ¡Té con leche! ¡Té con leche! No lo espere más, hijo. Piense que está bien allá en la selva. Algo tiene que haberle pasado, padre. Creo que se haya ido así. Padrito en casa. Salió con la suya otra vez ese bandido. Algo le ha pasado con el tigre. Cuéntanos, Pedrito. ¿Qué te pasó? Y una pluma. Y una pluma en la cola. ¡Ay, Pedrito! ¿El tigre que le pudo? Y una pluma en la cola de Pedrito. Y una pluma. ¡Ay! ¡Qué rico! ¡El tigre!
Hijo, tu amigo Pedrito no está bien de la cabeza. ¡Alerta! ¡Qué rico, Pedrito! ¡Se pone en casa! Bueno, ya pasó. Ven, vamos a recoger leña. ¡Leña! ¡Qué rico! ¡El tigre! ¡Se pone en casa! ¡Arriba, papá! Pedrito, las gallinas no toman té con... ¡Ey! ¡Oh! ¡El tigre! ¡Rico! ¡Tengo leche!